Bueno, primeras declaraciones, lo hizo a través de una carta, estamos hablando de la mamá del chico de 15 años a bordo de un automóvil, recordada esta historia en Loma de Zamora, provocó una tragedia, mató a dos personas. Emilio Ruchaski, bienvenido. Hola Pablo, bueno, te corrijo, en verdad es la madre de Jonathan Báez, es claro. Una de las víctimas de 19 años, es una carta muy fuerte donde describe escenas del velatorio, de cómo los hermanos golpeaban el cajón, y a la vez... Además de pedir responsabilidades y de que de alguna forma reciba un castigo este joven de 15 años, ella también está planteando la forma en la que quedó la familia, ¿no? Dice que no tiene ningún tipo de contención, que este menor sí la tiene, digamos, este menor de 15 años la tiene, pero su familia no, que su familia estaba totalmente destrozada. Y también aclara una cosa que me parece que es muy importante y que realmente está bueno para leerlo. Ella dice que un vehículo puede convertirse en un arma. Que esto es algo que no tienen claro muchísima gente a la hora de enseñarle a conducir a sus hijos siendo menores de edad. El tema es mucho más grave y extenso de lo que se piensa. Hoy hay chicos de 6 años que ya están manejando karting con caja, con cambios. Esto nos contaba Fabián Pons del CESBI, que es un centro de educación vial. Él dice que bueno, hay chicos de 6, de 7, de 10, de 12 años, que el campeón de motociclismo de 125 metros cúbicos tiene 15 años, el campeón mundial. Entonces, ¿qué dice él? Bueno, no se puede negar a un chico que quiere aprender a conducir. El chico puede manejar en un campo, tiene prohibido manejar en zonas urbanas donde hay gente, pero si está en un campo lo puede hacer, digamos, como tampoco se puede prohibir que un chico practique tiro deportivo. Lo que sí se tiene que hacer es educar, generar responsabilidades, etcétera, digamos, es una cuestión bastante compleja. Obviamente es recomendable que los chicos aprendan a conducir lo más tarde posible, porque pueden ya sacar un carnet a los 17 años. Si un chico de 13 años ya sabe conducir, ya existe la posibilidad de que pueda llevarse el auto. Sí, evidentemente este chico de 15 años, nos remitimos a esta historia, no sabía conducir o sabía las cuestiones básicas, así terminó, ¿no? Sí, lo que dice el CESBI es, sabía mover el auto. Claro, nada más que eso. El chico en verdad fue a llevar a sus compañeros después de jugar toda la noche a la PlayStation, fue a llevar a sus amigos, compañeros a sus casas. Digamos que el chico sabía mover el auto. En este momento se le levantó la prisión domiciliaria. Sí. Evidentemente es un caso que excede a la justicia porque el chico es inimputable. Yo pienso que la madre que escribió esta carta con todo el dolor tiene al menos respeto por eso. No está diciendo que se tiene que bajar la edad de imputabilidad. Sí está pidiendo que sea educado ese chico para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Y que sirva como ejemplo también para otros chicos y para otros padres. Así es. Gracias, Emilio. A ustedes.